Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de Juárez para llevar a cabo el acta de junta de declaraciones de licitación pública presencial número CAOM-013-2021 referente a la adquisición de luminarias solicitado por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. Le pido por favor al comité que se presente a la izquierda con nombre y cargo. Buenos días, Alberto Contreras, en representación de Recursos Materiales. Omar González, secretario técnico del comité. Buenos días, Elena Flores, tesorería. Buenos días, Rubén García, Contraloría Municipal. Buenos días, Ramón Guillermo Lara Rodríguez, Servicios Públicos. Muchas gracias. Se les informa a los presentes que está ya una transmisión en tiempo real a través de los medios electrónicos en YouTube, Municipio de Juárez, de conformidad con el artículo 44 de la ley. Asimismo, se les hace mención que a la fecha existen dos interesados que han cubierto el costo de participación, que es Misel de Juárez SASB, Industrias Solabasic SASB, de los cuales Misel de Juárez SASB presentó una solicitud de preguntas en tiempo y forma, una que fue respondida por el área requiriente por el número de oficio DGSP, diagonal DAP, diagonal 455, diagonal 2021. En el siguiente sentido. Pregunta 1. Dentro de la propuesta técnica en el anexo 1 se adjunta ficha técnica de luminaria LED, pero en el disco se entrega otra ficha técnica con nombre ficha técnica de luminaria LED noviembre 2021. Se necesita la convocante que indique cuál de las dos fichas es la correcta. Respuesta, se debe tomar en cuenta la ficha técnica que está en el CD, en la cual es la ficha técnica para luminaria LED noviembre 2021. Pregunta número 2. Dentro de la propuesta técnica en el anexo 1, en la partida 1 de la descripción de las luminarias corresponde a 50 watts y el modelo que se menciona no corresponde a esta potencia, se solicita la convocante, si puede mencionar cuál es la potencia. Respuesta. La potencia debe ser 60 watts y puede ser cualquier otro modelo y marca y debe cumplir con la ficha técnica para luminaria LED noviembre 2021 que está en el CD. Pregunta número 3. Dentro de la propuesta técnica en el anexo 1, en la partida 2, la descripción de la luminaria corresponde a 60 watts y el modelo que menciona no corresponde a esta potencia. Se solicita la convocante si puede mencionar cuál es la potencia y el modelo correcto. Respuesta. La potencia debe ser 80 watts y debe ser cualquier otro modelo y marca y debe cumplir con la ficha técnica de luminaria LED noviembre 2021 que está en el CD. Pregunta número 4. Dentro de la propuesta técnica en el anexo 1 en la partida 3, foco LED 54 watts, se solicita a la convocante si puede ofrecer otro modelo y pueden proporcionar una descripción más detallada. Respuesta. Puede ser cualquier otro modelo y marca, el cual debe cumplir con las siguientes características: lámpara LED tipo mazorca de 54 a 60 watts con luminaria de 360 grados. Iluminación de 360 grados, módulo de LED tipo SMD con IP66 o IP65 con clasificación para ser utilizada en gabinete cerrado, temperatura de color de 4000 grados K, vida útil mayor o igual a 50.000 horas, eficacia mayor o igual a 140 IM sobre W, factor de potencia más 0.90, mayor a 0.90, base módul E39, multivoltaje de 100 a 277 volts, temperaturas ambientes de operación de menos 40 a 40 grados centígrados, garantía de 3 años, ante notario público, presentar reporte de pruebas de LM diagonal 79-08 o vigente, presentar sello NOM, ANSE o UL. Pregunta número 5. Dentro de la potencia técnica en el documento 5 se solicita el certificado de procedimiento Proparcel 115. Al ser este un documento emitido por una institución certificadora y no un certificado de luminaria, se solicita el documento a entregar. Respuesta. Presentando el certificado vigente de conformidad con el ANSE de cumplimiento en la NOM 031-2012 o vigente es suficiente o es equivalente en otros laboratorios acreditados por la EMA. Pregunta número 6. Dentro de la propuesta técnica en el documento
19 punto del anexo 38 al 42. Se puede entregar una carta bajo protesta de decir verdad que los luminarios, que la, los luminarios o entregas cumplirán con las normas mencionadas. Respuesta: presentar certificado vigente de cumplimiento de la norma 003 SCFI 2014. Presentar certificado vigente de cumplimiento con la norma 058 SCFI 2017. Presentar carta membretada bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de las normas no certificables NOM 008 CFI 2022, 2002, perdón, o vigente NOM 024 SCFI 2013 para este producto y que sean de referencia para la corrección, la correcta aplicación de la NOM 031 N 2012 o vigente. Presentar carta membretada bajo protesta de sí, verdad, del cumplimiento de la NOM NMX J 605 ANSE 2014 para en caso de ser ganador. En este momento está aquí el participante. ¿Quedaron claras las respuestas? Sí. Okay. En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 5 del artículo 51 de la ley, se da a conocer que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevaba a cabo el día 15 de diciembre de 2021 a las 9 horas en la sala de Cabildo, tercer piso del municipio de Juárez. No existiendo otro asunto que aclarar, está por terminar el presente acto. Muchas gracias.